Mi nombre es Manuel Guaya, soy arquitecto profesional encargado de la unidad de SECPLAN, la Secretaría de Planificación Comunal de la Municipalidad de Mulchen. El principal objetivo de la Secretaría de Planificación Comunal es asesorar al alcalde en la toma de decisiones relevantes para nuestra comuna en aspectos los cuales implique la planificación y el desarrollo de la comuna. Otro objetivo también principal es concretar este desarrollo de la comuna a través de proyectos. Esta elaboración de proyectos se hace a través de la formulación y la asesoría de distintos profesionales en áreas específicas, lo cual nos lleva a concretar estos proyectos y poder postularlos a distintos fondos y de esta manera obtener la concreción, el objetivo tangible dentro de nuestra comuna. Nuestra unidad cuenta con profesionales del ámbito eléctrico, profesionales del ámbito de la construcción, tenemos profesional del área del dibujo, profesionales del área de la parte administrativa de los proyectos y también tenemos un profesional del área medioambiental. Estos profesionales desarrollan los proyectos en su especialidad. Por ejemplo, el profesional del área eléctrica elabora proyectos de electrificación rural, de reparación de algunas viviendas, de algunos equipamientos también de la parte específica eléctrica. Colegas arquitectos también elaboran la parte de infraestructura, elaboran la parte de planimétrica, el diseño, ya sea tanto de la infraestructura como también de los espacios públicos. Profesionales de la parte administrativa, a nosotros nos asesoran en lo que es manejo de plataformas, nos asesoran en la parte de llenado de formulario, de elaboración de perfiles de los proyectos, que es bastante relevante e importante. Por otra parte, también tenemos el asesor en la parte de dibujo, la cual a nosotros nos permite plasmar en planos, con planimetría, medir, hacer levantamientos de terreno. Estos proyectos hay muchos que a nosotros nos generan orgullo por la gran cantidad de esfuerzo que a nosotros nos implicó. Y dentro de estos proyectos yo te puedo mencionar vereda, pavimentación participativa, biblioteca, proyecto Parque Las Canoas, Parque Quinta Venecia, diseño acceso norte, campos deportivos, diseño avenida Mata, cambio de luminarias LED, proyectos APR de agua potable rural, proyecto de electrificación rural, edificio consistorial, edificio para la PDI y centro integral de salud. Y finalmente también los proyectos que no los podemos dejar fuera, que implican el mejoramiento de espacios públicos de acá de la comuna. Bueno, las personas que asisten a nuestra unidad principalmente nos traen información respecto a falta de algún equipamiento. Por lo general, las personas que asisten acá nos traen, como ya les dije, la información en la cual nosotros gestionamos, ya sea la reparación o la inclusión en algún proyecto que nosotros estemos elaborando o también vayamos a elaborar. En el fondo nos ayudan a mantener un catastro de información con la cual nosotros vamos proponiendo proyectos. Esta información la podemos canalizar a través de un llamado telefónico, en el cual el anexo nuestro es 495, también correo electrónico que es secplan@munimulchen.cl y también el requerimiento se hace a través de los presidentes de la Junta de Vecinos o a través del presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Nos traen a través de un escrito la información o el requerimiento y nosotros lo canalizamos a la unidad respectiva.